Vivimos una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Es evidente, hay una crisis, sabemos su origen, su teología, su génesis, pero aún no sabemos sus contornos definitivos y en qué medida va a afectar cada vez más, por supuesto, a la actividad económica. Es una crisis financiera. No era una crisis financiera, ahora es una crisis económica. Porque queda demostrado también que las finanzas no son un mundo aparte, no son un globo que está ahí flotando en el éter, sino un instrumento de la economía real, de la economía productiva. Y está claro que el origen de todo esto pues se corresponde con los gurús de la desregulación, de la liberalización, de la autorregulación de los mercados, los demonizadores del Estado. Ellos fueron. Fueron los que uno a uno combinaron todos esos eslabones de desconfianza, de caída de los precios inmobiliarios, de restricciones del crédito, de degradación de balances, de temor a la recesión y de colapso de las bolsas. Eso lo estamos viendo, es una crisis que se genera por la profunda desconfianza por estas actuaciones. Y eso se reconoce en la propia reunión de Washington, donde se dice que son esos productos tan sofisticados, esos productos tóxicos de los mercados de derivados financieros, que por sofisticados son también muy poco transparentes, muy opacos, y esa asimetría de información de los agentes hace que sea un mercado extraordinariamente imperfecto. ¿Cómo podían permitir que se estuviera autorregulando? Pues lo permitían, y los responsables son la codicia de los que confunden los necios de Machado, valor y precio, la codicia, la falta de responsabilidad de responsables de la tecnoestructura de entidades, de muchas entidades financieras en el conjunto del planeta. Eso es efectivamente lo que ha pasado, y por tanto no podemos hablar de que simplemente se esté tambaleando un colosal andamiaje económico, ¿no? Más, lo que se ha acabado, lo que se tiene que acabar es esa idea de que el progreso técnico, el progreso económico, el progreso material es independiente del progreso moral y del progreso social. Esta es una crisis económica, consecuencia de una crisis financiera y consecuencia a su vez de una crisis de valores, de una crisis de valores generada por la ausencia de lo social en el seno del universo ideológico y político del neoliberalismo. Eso hay que entenderlo así, con claridad. Y por tanto, a partir de ahí, está abierto el debate ideológico. Está abierto el debate ideológico porque ya no pueden decirnos que se ha acabado la historia y que no va a haber más evolución ideológica, que mañana es como si fuera otro nombre de hoy. Esto ya nadie se cree que sea una ciencia. El pensamiento único, esa idea científica de la economía que erradicaba la política, eso se ha terminado. Está claro que es una ideología, un dogma que tiene su álgebra, su clave y su centro en el mercado. Y los que nos decían que había un futuro sin ideologías ahora deberían saber que hay un futuro sin una ideología, la suya. Por tanto, a partir de ahora habrá un debate largo, complejo, difícil, un debate ideológico, porque esto no es pendular. No es que ahora estemos en este lado y se vaya a ir solo el péndulo al otro. Hay que dar esa batalla y hay que ganarla. Y los socialdemócratas estamos en condiciones de hacerlo mejor que nunca, pero costará trabajo. Y hablar de la economía social de mercado, es decir, de un Estado que garantice la propiedad privada, la iniciativa privada, que regule los mercados, que supervise los mercados, un Estado fuerte que proteja a los débiles, que es lo que hemos defendido siempre los socialistas.